Inicia la semana y con ello la mejor información deportiva, así que vamos de lleno con lo más destacado. Bienvenido a Force. Vamos al fútbol internacional. A pesar de que la actividad competitiva a nivel de clubes está en receso, el Real Madrid sigue ocupando los reflectores, luego de que Carlo Ancelotti, desde los merengues, diera a entender que su club no participaría en el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025, por lo poco redituable que sería para ellos. Sin embargo, más tarde el mismo Ancelotti recalcó que sus palabras fueron mal interpretadas y que sí participarán en el Mundialito. Atención culés, notas importantes. De acuerdo a Marca, uno de los capitanes del Barcelona, Sergi Roberto, estaría valorando nuevas ofertas tras no tener claridad sobre una extensión de contrato con los blaugranas. Y ahora nos subimos al Lamborghini de la selección mexicana. México perdió sobre la hora con Brasil, luego de que Endrick marcara el 3-2 en los últimos minutos de compensación del encuentro celebrado en los Estados Unidos. Con este resultado, el conjunto azteca finaliza sus encuentros de preparación de cara a la Copa América 2024 con saldo de un empate y dos derrotas. Por su parte, el Trip Sub-20 que competía en el torneo Esperanzas de Toulon fue goleado 4-1 por Costa de Marfil, con lo cual perdió la oportunidad de acceder a la gran final y deberá buscar un sitio en el duelo por el tercer lugar ante Corea del Sur, cuando se mida ante los asiáticos en punto de las 6 horas de este martes, tiempo de la Ciudad de México. De vuelta a la Liga MX. En la actividad de la Liga MX, el exentrenador de Chivas, Bejo Paunovic, fue nombrado como nuevo DT de los Tigres. Incluso este lunes ya dirigió su primera práctica. No se pongan sentimentales, chivermanos. Ey, espera, si te está gustando este video, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartir. Ahora sí, continuamos con las notas deportivas. Y ahora, frenamos en la Fórmula 1. Donde las cosas no van mejorando para el piloto tapatío de Red Bull, Sergio Checo Pérez, quien no finalizó la carrera del Gran Premio de Canadá tras impactar al muro de contacto, quien además recibió una penalización de 3 posiciones sobre la parrilla en el Gran Premio de España el próximo domingo 23 de junio. Sin embargo, Checo Pérez recibió el apoyo de su compañero de Red Bull y ganador del GP en Canadá, Max Verstappen, quien aseguró para F1 TV que el tapatío volverá a estar en los primeros lugares junto a él. Pasémonos al deporte blanco. El tenista español Carlos Alcaraz se convirtió en el nuevo campeón de Roland Garros, luego de vencer en 5 sets a Alexander Zverev para obtener su tercer título de Grand Slam. En la rama femenil, la tenista polaca Iga Świątek venció 6-2 y 6-1 a la italiana Jasmine Paolini para apropiarse el título de la rama femenil. Pasemos directamente a las finales de la NBA, donde los Boston Celtics mantienen un paso fuerte al vencer 105-98 a los Dallas Mavericks en el juego número 2, para ponerse 2-0 por delante en la serie. El tercer juego de la serie entre Celtics y Mavericks será el miércoles 12 de junio en punto de las 18:30 horas en la casa de los Dallas Mavericks. Vamos al deporte de contacto. El peleador mexicano de 19 años de edad del UFC, Raúl Rosa Jr., venció a Ricky Turcios por sumisión y no solo eso, sino que también conquistó el corazón de los aficionados al declarar tras el triunfo que soñaba con comprarle una casa a su mamá. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo.